buenas noches para todos, bienvenidos. En este fin de semana largo que estamos empezando a transitar, hoy queríamos de alguna manera hacer un programa como de tanto en tanto nosotros lo hacemos, saliendo al aire desde exteriores, desde no la sede de la radio, sino desde otros ámbitos que se van entrelazando en este recorrido que vamos haciendo por este lugar. Por eso es interesante algo que veníamos contando en la semana, que hoy vamos a dedicar las 2 horas de nuestro programa al habitual espacio de Voces de América que Gabriel Amadeo, que Nancy Paz habitualmente están presentando aquí en nuestro programa, aquí en esta vuelta de página, en Pro al Futuro, por estación 820. Razón por la cual nosotros, bueno, de alguna manera, y en el marco de este fin de semana largo que estamos transitando, queríamos dedicarle las 2 horas a la música. Pero a la música, no solamente al escuchar la música, que naturalmente eso va a ocurrir durante gran parte de nuestro programa, porque en definitiva, uno cuando hace un programa relacionado con la música, obviamente quiere escucharla. Pero también acá vamos a conocer otros aspectos de la música. Para que ustedes tengan dimensión, nosotros estamos en el lugar que ahora Gabriela nos va a contar con detalles, transmitiendo el programa, en los camarines. Y de alguna manera esto de estar en los camarines grafica el sentido de nuestro espacio, que vamos a estar en la trastienda de un recital, en la trastienda, en la preparación, en la parte de atrás de cuando los músicos preparan un recital que más tarde van a desarrollar. Gabriela, ¿cómo andás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos, buenas noches, buenas tardes. Previos a lo que va a ser el concierto hoy, como dice Marce, en Loco Arte, de Arroz con Gris, que es nuestra banda de música cubana hecha por argentinos. Así que acá estamos expectantes, esperando el momento de probar sonido para que escuchen algo de lo que estamos haciendo. Y que bueno, quedan todos invitados a venir y participar esta noche, aunque creo que ya no quedan más lugares, por suerte, gracias a Dios. Pero bueno, que escuchen un poco qué es lo que hacemos y que participen de algún otro concierto de nuestra banda. Bueno, de una banda que en un ratito ya van a hacer prueba de sonido, seguramente vamos a escucharlos en un ratito nada más. Así que, contale a la gente cómo es la música cubana desde la banda. Ya hemos hablado, si no me equivoco, en la primera participación de las Voces de América en Pro al Futuro, se dedicaron específicamente a la música cubana en general. Pero, ¿qué toca Arroz con Gris? Bueno, te voy a contar la historia. A ver, la banda, mejor. Yo soy maestra en un colegio y amo la música cubana. Y tengo el placer y el gusto de conocer a la profe de música, Manuela, que en un ratito ya está llegando y le vamos a hacer acá una nota, que nos animamos hace como 6 años a empezar con esta locura de hacer música, que ellos saben hacer música porque son artistas y estudiosos y estudiantes del conservatorio, y yo soy una simple cara rota. Entonces con Manuela comenzamos a idear esto que todavía no era Arroz con Gris. Ella toca la flauta traversa, y también canta. Entonces, como está en el conservatorio, tenía otros músicos conocidos, y fue así que convocó a otros 3 locos como nosotros, y fue que comenzamos con esta idea de hacer música primero. Y después dijimos, bueno, ¿qué música? Y música cubana, porque la gente quiere fiesta. Entonces empezamos por lo más fácil y lo que a mí más me gustaba, como yo era la más antigua de edad. Entonces elegimos hacer son cubano y algo de boleros. Ajá. Que es lo que, bueno, hoy está sonando acá y es lo que hace el repertorio de Arroz con Gris, que Arroz con Gris es un plato cubano, justamente. Ajá. Y por eso elegimos ese nombre. Perfecto. Bueno, y el recorrido empezó con esa historia, la conformación de la banda. ¿Te acordás dónde tocaron por primera vez? Tocamos acá en Adrogué, en un lugar muy chiquitito, que es como un té, una casa de té, en la Plaza Cerretti, que no me acuerdo el nombre. Ajá. Pero bueno, fue ahí. Y también se llenó de amigos y bueno, estuvo buenísimo, con muchos nervios, que no fue como está sonando hoy, porque fue más tranquilo, estábamos con ese pánico escénico que a todos nos agarra. Pero qué bueno
que finalmente fue creciendo y hoy somos esto que está sonando. Perfecto, que está sonando en un ratito, ya van a hacer pruebas de sonido, ¿no? En un ratito nada más. Ya los músicos están ahí enchufando sus guitarras, sus bajos, sus percusiones, y cuando estemos todos ahí, ya tenemos que estar... ¿Qué es la prueba de sonido? La prueba de sonido es calentar los motores, sí, y escuchar sin gente, uh-huh, cómo suena todo, cómo armonizan los instrumentos, cómo empata uno con otro, si las voces están bien, si la guitarra no acopla, si el bajo suena y se escucha. Después, cuando está la gente, eso todo se tiene que volver a retocar porque el espacio se llena y el sonido es otro. Pero bueno, es más que nada eso. Y preparar la cabeza también un poco, ¿no? Claro, concentrarse. Concentrarse. Esto es como el partido de fútbol. Digo, nosotros estamos acá en el camarín, lo que sería el vestuario de un partido, cualquier deporte. Dentro de un rato llega, ¿no?, la cerveza, la pizza. Claro, ahí está, claro. No como en el, sería como en el tercer tiempo eso, pero digamos, el aclimatarse es fundamental, el saber dónde sí, uno sí va, porque, digamos, es como generalmente, más allá de que uno repita funciones en un lugar, es como que va siempre a un lugar visitante, como que tenés que adaptarte, tenés que sentirte cómodo, cómoda en el lugar, y esas cosas, ¿no? Pero mira, ya están probando micrófono. Ya estamos escuchando ahí. Mirá, mirá, oh, el, muy bien. El típico, hola, sí, sí. Bueno, y le podemos decir, Gaby, que toquen algo ahora, algo que sea, que empiecen a probar los instrumentos, como para empezar a escucharlos. Ahí están hablando, a ver qué dicen. A ver qué están diciendo, a ver si se escucha o no se escucha. Sí. Yo creo que el que llegó puntualmente es el guitarrista, que es Juan, que mirá, ahora lo vamos a llamar, para que nos vuelva para que nos venga a contar algo acerca de cómo fue que también se integró a la banda, uh-huh, y de su experiencia como guitarrista, pero los demás son muy impuntuales y todavía no han llegado. Pero eso es bien de músico. Oh, ¿eh? No, lo que uno tiene que luchar con los músicos no te puedo explicar. ¿Por qué son impuntuales? Vos me decís, bueno, porque sí. Viste que los músicos son muy volados, claro, como todos los artistas, y ellos tienen su tiempo para todo. Uh-huh. Y entonces, bueno, están viniendo. Bueno, vos te acordás de la primera actuación. ¿Cuál fue esa actuación que ustedes dijeron, che, estamos para más, no solo juntarnos cada tanto en un lugar y cantar, ¿se acuerdan? Sí, fue justamente acá en esta casa, en Los Coartes, un miércoles. Y le teníamos miedo, porque imagínate, un miércoles, dijimos, ¿quién va a ir? Miércoles, todo el mundo el otro día tiene que trabajar. El concierto empezaba a las 10 de la noche, se iba a terminar como a las 12 pasaditas. Y teníamos miedo, la verdad. Bueno, esa noche vinieron 90 personas, así, un miércoles. Así que fue espectacular. Dijimos, bueno, este es nuestro lugar. Y de ahí en más vinieron varios conciertos, acá también en Loco Arte, y siempre lleno. Y bueno, eso para nosotros es lo más lindo que nos pueda pasar. Tal cual. Bueno, Gaby, vamos a hacer una primera pausa. Por ahí después de la pausa vamos a ver si ya escuchamos algunos fragmentos de las canciones de la banda, de la Rock on Gris, como para empezar a compartir con los oyentes. Y después, naturalmente, nos quedamos hasta las 9 de la noche ya charlando con ellos, y hasta yo creo que alguna guitarrita, algún instrumento. Pero se van a traer acá al lado del micrófono como para hacer esas canciones, viste, que van surgiendo cuando uno charla con un artista. Me acordé de tal cosa y interpreta y toca la guitarra o el instrumento que sea. Pero bueno, aquí estamos, un programa especial en este fin de semana largo que compartimos aquí en Proa al Futuro, en Estación 820, con todos ustedes. Estamos en Adrogué, estamos en Loco Arte, aquí en la calle Mitre al 1200, es un lugar clásico, un sitio clásico, una zona muy linda, por otra parte, que tiene Adrogué, y que, bueno, estaremos en la previa del recital de Rock on Gris. ¿Qué decías? No, iba a decir que Loco Arte, justamente, el nombre es así, porque vos no sé si te fijaste cuando entraste. Sí, sí. Que está, es como un museo. Es como un museo. ¿No? La gente de Adrogué y sus alrededores, lo que le sobra en la casa, se lo trae acá Guille, que es el dueño de Loco Arte, para que lo cuelgue y lo ponga de decoración, digamos. Sí. Entonces podés ver un teléfono público con la llama que llama. Sí. No sé si te fijaste. Después acercate a una habitación que hay, que es como si fuera el baño de esta casa, porque es una casa muy antigua, que están todos los artefactos, y los asientos son los inodoros, la mesa es también otra parte del baño. Bueno, está todo muy ambientado, muy decorado, así, muy loco. Tal loco cual. Arte. Bueno, el arte tiene algo de locura. ¿Vos? Espero que no se me enojen los artistas, pero porque también uno, cuando interpreta el arte, cuando uno mira algo, depende de lo que vos interpretás. Totalmente. Para vos, para tu sentimiento, para tu visión, un cuadro dice una cosa y para mí dice otra. O,
justamente. Yo entré y me sorprendí con la parte trasera de un vehículo, de aquellos vehículos, viste, que veíamos antiguo, en las películas antiguas, y nada, y me quedé pensando que lo cortaron, este auto, ¿qué hicieron? ¿Viste? Vino acá. Bueno, esas interpretaciones tiene también el arte. Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Hola Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buena jornada. Bien, Marcelo, para ti. Buenas noches, muy bien. Bueno, por ahí vas a escuchar de fondo algún hola sí, hola no. Estamos en el marco de la presentación de un grupo de música cubana que vamos a estar transmitiendo por nuestro programa. Pero bueno, no queríamos dejar de charlar contigo en aquella charla que se nos interrumpió por estas cuestiones telefónicas a lo largo de la semana, donde hablábamos precisamente de aquel encuentro que habían tenido ustedes con un representante del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre, bueno, naturalmente los temas que ustedes están evaluando en la coyuntura de los convenios y demás. Nos gustaría retomar un poquito ese tema, si te parece. Sí, cómo no. Sí, te estaba tratando de decir mientras viajaba hacia Mar del Plata, que es donde me encuentro ahora, que el encuentro que habíamos mantenido, en realidad teníamos pendiente con el ministro, ya que le habíamos pedido una audiencia hace unos 30 días atrás, más o menos, finalmente lo pudimos llevar a cabo con un asesor directo de él, dado que él se encontraba con otras actividades, y con el fin de intercambiar opiniones, en cierta manera, el desarrollo de la actividad de la pesca, que es la que realizamos, en cuanto a las cuestiones convencionales y demás, y abocados a puntualmente a la homologación de un convenio de trabajo que realizamos con la Cámara que tiene la representatividad de la flota congeladora. Así que, siguiendo el camino iniciado allá en el 2011 con nuestro primer convenio, estamos tratando de cerrar finalmente con todas las actividades que desarrollan la industria pesquera en Argentina en cuanto y en tanto tenga que ver con capitanes de pesca y que la asociación de capitanes represente. Esto dado porque, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que con la titulación de capitán hay tres sectores en Argentina, que son los capitanes fluviales, los capitanes de ultramar y los capitanes de pesca, que seríamos quien tiene la representación de ellos, la asociación. Por eso somos cuidadosos y respetuosos de nuestros hermanos y colegas de actividad, para el momento de cerrar nuestros acuerdos no se vean afectados ellos. Y bueno, las conversaciones con los asesores tienen que ver con esto, ¿no? Al aclarar el objetivo de uno u otro convenio y finalmente lograr la homologación del mismo. Está claro. ¿Y cómo ves este momento hoy y en estas horas? Hubo algunas reuniones en general, Pablo Moyano con, por ejemplo, reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, otros sindicalistas que están hablando de, digamos, modificaciones a lo que tiene que ver precisamente con esta palabra que tanto estamos repitiendo en esta charla, que es convenios. ¿Cómo estás viendo ese panorama en general? Y si, bueno, también podés contarnos desde la órbita a la cual pertenecés, pero digo, ya en tu rol de sindicalista, de un hombre de representante de los trabajadores, aquello conquistado, y que debe ser lo más importante, incluso hasta en el exterior, se habla del sistema sindical argentino como bueno, porque además de la representación de los trabajadores y de la defensa ante, digamos, la tarea diaria, hay allí la contención desde la salud, desde el turismo. ¿Cómo ves vos desde ese punto de vista hoy a la Argentina, al gobierno, en definitiva al sindicalismo en general? Bueno, sin lugar a dudas, en cuanto a lo que he aprendido en mis 20 años de actividad en el mar y el tiempo que ya llevo al frente de capitanes de pesca de este sindicato, de esta asociación, me demuestra, sumándole a esta experiencia, digo, el conocimiento que he tomado de otros gremios hermanos, las posibilidades de haber estado, por ejemplo, en España el año pasado con un congreso convocado por la FAO,
me permitió también acercarme a entidades sindicales de España, de gremios obviamente de la actividad, y también con los hermanos de Uruguay y de Chile, y participando en reuniones de ITF y demás también, en lo que uno puede navegar por internet e informarse más allá de las noticias, ¿no? Sin lugar a duda, lo que trato de decir es que el sistema sindical argentino es un ejemplo en el mundo, un sistema que obviamente es combatido por el sistema capitalista, porque atiende a dar la protección a todos los trabajadores en las distintas necesidades, no solo en la económica, justamente como lo mencionabas vos, en la protección de la salud de los trabajadores. El sistema, sin lugar a duda, es, decía, ejemplar, pero también hay que reconocer que a través de los años esta herramienta que se ha logrado generar para dar tanto protección laboral como con lo que respecta a la salud de los trabajadores, también ha tenido algunos mal manejos, por así llamarlo, de algunos representantes, y esto hace que se pongan la mira y se cuestione el sistema sindical, y muchas veces se escucha hablar de la democracia del sistema sindical y demás, ¿no? Yo soy respetuoso de esto y solo puedo emitir opinión de lo que me toca a mí. Sin lugar a dudas, del otro lado está el sector empresario, donde por una cuestión histórica trata de nivelar sus sus pérdidas, porque ya no se puede hablar de pérdidas, sino dejar de ganar, digamos, de minimizar sus ganancias. Por acá pasa la cosa, porque estamos hartos de escuchar que las empresas están en crisis, salvo excepciones, obviamente, y habría que analizar el motivo de los por qué empresas han sucumbido en concursos o quiebras. Hay que analizar profundamente si es por los costos laborales, como siempre manifiestan, o por otras cuestiones. Pero lo cierto es que esto de cuestionar el factor salarial como un factor que lleva a poner en crisis al empresario, por lo menos en el sector pesquero, no es cierto. Cada vez que ha habido acá una crisis, acá en la actividad pesquera se ha vivido paros de hasta 100 días, 114 días exactamente fue el último, y parece como descomunal, ¿no? Pero una actividad que estuvo parado más de 100 días, nadie quebró, nadie se concursó, ningún empresario se desprendió de sus buques ni de sus empresas. Por el contrario, algunos empresarios en estos últimos 5 años han adquirido barcos de otras empresas, con lo cual significa que por lo menos en el ámbito pesquero el factor salarial no es lo que lleva a una crisis tan grave como para quebrar las empresas, ¿no? No sé si trato de ser claro en esto, ¿no? En el concepto, para no confundir mi actividad con otras, digo, ¿no? Sí, claro. Yo entiendo que el trabajador debe defender este sistema sin lugar a dudas. Más allá de esto, tenemos otro tipo de formatos, como el que muchas veces en lo cotidiano se denomina que utilizan las grandes corporaciones, la de las bebidas gaseosas o ciertas cadenas de alimentos que todos conocemos, donde la verdad que si el trabajador argentino tiene en su totalidad adecuarse ese tipo, ese tema, estamos muy mal, ¿no? No es a lo que los argentinos estamos acostumbrados. Por eso, más allá de los errores, de algunos abusos o de falencias que cometan algunos de los dirigentes, el sistema es lo que hay que defender, y en todo caso cuestionar a quien está al frente de la organización, ¿no? Tal cual, sin dudas. Bueno, Jorge, agradecerte naturalmente estos minutos. Vos estás en Mar del Plata, tengo entendido, ¿no? Estoy en Mar del Plata porque, bueno, en parte de las tareas obviamente me obliga a estar acá, y además hoy compartimos una cena con los amigos jubilados, que obviamente cada vez que puedo aprovecho estar con ellos, intercambiando opiniones y hablando de cómo podemos seguir llevando adelante esto de ser jubilado, ¿no? Porque para un marino, después de muchos años de estar en el agua,
pasar a ser jubilado de la actividad es como empezar a no digo vivir de nuevo, pero empezar a entender qué es lo que pasaba en la tierra mientras estábamos tantos años en el agua, ¿no? Y esto crea algunas cuestiones de índole social que por lo general y lamentablemente muchas veces terminan en separaciones, en divorcios, en desentendimiento con la familia. Entonces también estamos trabajando cómo podemos colaborar y acompañar a los compañeros en esta etapa de la vida, ¿no? No solamente tomar al afiliado en su momento de actividad plena como un activo trabajador que aporta, sino que ahora, en el caso donde recientemente, ya creo que ya te lo he comentado, nosotros, este sindicato contiene a los compañeros jubilados en nuestra propia obra social que sospesca, y sin un mínimo costo dándole la misma cobertura que al activo. Pero esto no alcanza, si bien esto ayuda a que el capitán, que obviamente como jubilado no tiene el mismo salario que en la actividad, y eso también provoca una crisis en el seno familiar, también hay que acompañarlo en cuestiones sociales, y bueno, este tipo de reuniones nos nutre para ver para dónde podemos encontrar soluciones. Bueno, mandarles un abrazo a todos los muchachos, así que siempre tenemos el recuerdo del último verano en Mar del Plata y hemos hecho muchos amigos y esas cosas son las que quedan siempre con el paso del tiempo. Así que un saludo para vos y para toda tu gente allí en Mar del Plata, Jorge. Serán dados y siempre serás bienvenido con tu equipo y obviamente los jubilados están gustosos de prepararte buenos pescados y mariscos frescos para que se deleiten. Un abrazo. Bueno, vos sabés que el equipo somos 64, ¿no? No sé si alguna vez lo dijimos. No hay problema. Vos tenés presente que nosotros somos pescadores y siempre agrandamos las cosas. Un abrazo, Jorge, que la pases bien, ¿eh? Un abrazo Chao. Grande, adiós. Bien, Jorge Frías, contándonos en este fin de semana largo, a propósito, está Mar del Plata, mucho movimiento este fin de semana, tanto viernes, sábado, domingo, lunes, con la gente que está allí disfrutando de estos días. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando volvemos, prometemos música en vivo, aquí en Loco Arte, donde estamos ubicados en Adrogué, donde estamos haciendo nuestro programa. En un ratito se tiene la prueba de sonido de Arroz con Gris, aquí en vivo, por Estación 820.